Más de 5.000 personas que participaron en la marcha que comenzó en el Parque Obrero en Boston y terminó en la calle San Juan, vieron como algunos manifestantes atacaron con piedras y pintura entidades bancarias, paredes de propiedades públicas y privadas y paraderos de buses. Rechazar estos actos violentos, vandálicos contra propiedades arquitectónicas de la ciudad, bienes públicos, privados, pero que nada tienen que ver con la marcha, sino infiltrados a la marcha. La protesta concluyó en medio de las explosiones y enfrentamientos entre algunos manifestantes y miembros de la fuerza pública. 9 personas resultaron lesionadas, 5 de ellas policías. Asimismo, fueron capturadas 15, entre ellas un reportero gráfico. Estamos en el proceso de judicialización de los que aparezcan con imágenes en video previas y durante la protesta. Pese a los disturbios, los manifestantes reiteraron su exigencia al gobierno de acabar con la tercerización y garantizar mejores salarios para más de 22 millones de colombianos asalariados.